El gobierno japonés y TEPCO, la operadora de la central nuclear de Fukushima, sobreestimaron la seguridad de la planta. Como consecuencia, la respuesta a la crisis nuclear iniciada en marzo de 2011 fue inadecuada. Esta es la conclusión de un informe publicado este lunes por los miembros de una comisión de investigación creada por el actual gobierno de Japón. Estas fueron las palabras de uno de los investigadores durante la presentación del informe. Cuando se produce un desastre es necesario tomar decisiones en condiciones muy duras y extremas. Si alguien no está preparado para tomar esas decisiones, entonces tampoco creo que esté preparado para dirigir el funcionamiento de una central nuclear. Por ello, me veo obligado a preguntarme si las personas responsables en ese momento de la planta estaban realmente preparadas antes del incidente. El informe, elaborado tras entrevistar a más de 700 personas implicadas en la gestión de la central, asegura que la respuesta tras el incidente no fue la adecuada y que el personal de la central no estaba lo suficientemente preparado para afrontar el desastre. El informe sanciona además la actuación del gobierno durante la crisis y pone en duda que la decisión del ex primer ministro Naoto Kan de visitar la planta el día después del inicio de la crisis fuera la mejor manera de responder a la falta de información procedente de la central. Y las críticas del informe publicado este lunes no llegan solas. El actual gobierno investiga la veracidad de las revelaciones realizadas por la prensa japonesa, según las cuales un subcontratista habría obligado a sus trabajadores a poner plomo en los instrumentos de medición para poder seguir trabajando en el interior de la central. Pero Japón podría realmente llegar a privarse un día de la energía nuclear si en 2010 el 27% de la energía que consumía la población procedía de centrales como la de Fukushima. En 2017, según un estudio realizado antes del incidente, el 40% de la energía debería ser de origen nuclear. Tras el incidente de Fukushima, todas las centrales fueron paralizadas, pero la continuidad de la energía nuclear en Japón parece garantizada tras la puesta en marcha recientemente de dos reactores. La política nuclear japonesa fue diseñada tras la crisis del petróleo de 1973, pero hoy son cada vez más los que se dicen en contra de la energía nuclear, un 80% de los japoneses, según un estudio realizado recientemente.